pareja que nació aquí, en el Sports Arena, y ahora conocidos como los Gringos Locos. Acompañados de Jake Snake Roberts. Este es el bando que representa en la lucha del honor a los Estados Unidos. Estados Unidos, Eddie Guerrero.
conocen como el gringo loco, Love Machine. Capitán de su equipo y enemigo público número uno de la lucha mexicana, Jake Snake Roberts. Actúa como second de ese bando, Diamond Dallas Page. Presentamos al bando que representa a México. En primera instancia, Blue Panther. Conan el Bárbaro. Capitán de su equipo, Pedro Perro Aguayo. Como second aparece Carmelo Reyes, Cien Caras. Señoras y señores, ha llegado el momento culminante de la lucha del honor a través de Televisa, en esto que es desde la Arena Deportiva de Los Ángeles en California, la Unión Americana frente a los Estados Unidos de México desde el punto de vista luchístico. Totalmente de acuerdo contigo, Alfonso Morales, la lucha de la supremacía, la lucha del honor, la lucha del orgullo. Y aquí estamos viendo a Conan el Bárbaro, el hombre que se transforma. Después de ser un hombre tan agradable, este Conan, cuando sube al cuadrilátero, es otro personaje, otro hombre que va a buscar la victoria. Y este es uno de los mejores luchadores de México, el Perro Aguayo, Márquez. Así es, el Perro Aguayo, vean ustedes con atención, es un estallido complicado de la raza mestiza. Qué gran luchador, cuántos años arriba del ring, cuántas victorias, cuántas fracturas también, doctor Morales, y cuántas cicatrices. Pero es una gloria de la lucha. Nacido en Zacatecas, el hombre que es de Nochistlán. Aquí tenemos, señoras y señores, a la víbora Robe. Así es, este hombre de la polémica, el hombre que Conan había estado esperando desde hace bastante tiempo, desde aquel 30 de abril en la Plaza México, donde fue este el culpable del retiro de Conan. Pero ya usted sabe la historia y hoy se encuentran aquí en el Sports Arena de Los Ángeles, California. Ahí está el Perro Aguayo, también está Blue Panther, ahí Eddie Guerrero y el gringo loco Love Machine, pues en problemas. No quiere subir ninguno de los rudos, no quiere hacerle ninguno de los rudos el quite. Conan ya fue a buscar por allá, no sé, tal vez a la víbora Snake, pero la víbora Snake está aquí a un lado. En fin, no sabemos qué está sucediendo aquí. Este es el second, Diamond Dallas Page, el second de Jake Snake Roberts, la víbora Roberts, el hombre que acostumbra salir con su cobra albina. Ha sido acorralado esta víbora por Conan, lo ha llevado, lo ha encasillado, y ahora sí ya no tiene forma de salirse esta víbora. Así que ha llegado el momento de la verdad, es el momento del desquite para Conan, y viene acompañado de un hombre que es muy aguerrido, que es el Perro Aguayo. Eso lo sabe la víbora, es por eso que no sube al cuadrilátero, está haciendo tácticas dilatorias, está pensando la estrategia. Qué lucha tan difícil, Márquez. Así es, el hombre lleno de tatuajes. Algo pasó en el ring, están haciendo perfectamente la asepsia para que esto pueda llevarse a cabo. Mire usted los tatuajes, pues son obras de arte, y debe ser doloroso, doctor Morales, hacer un tatuaje, ¿no? Así es, mi querido Marqués de Querétaro, es el sello de la mayoría de los gladiadores estadounidenses. Cuando aquí, amables amigos de Televisa, la gente está metida, vaya ánimo, vaya euforia, vaya entrada que se ha registrado en esta arena deportiva de Los Ángeles en California. Es la segunda ocasión en que van las estrellas de la AAA cuando aquí está ya a bordo de la plataforma. Este hombre que era buen luchador en antaño,
Arthur Bar, Arturo el Millonario Seductor, cuando era luchador limpio, pero ahora está en el bando equivocado. Ahí estamos observando también a otro hombre que fuera técnico y que hoy por hoy es uno de los grandes rudos, el gran Eddie Guerrero, que aquí inmediatamente se va contra el perro guayo. Esta es la mascotita de Jake Smith Roberts, una cobra albina que trae ahí escondida para casos de emergencia solamente, Mago Cepeda. Para que sea su second, podríamos decir, ¿no? Pues de alguna manera. De alguna forma, ¿no? Esperemos que no le salga uno como el cavernario Galindo. El cavernario se comía las víboras que subía, ¿recuerdas, doctor Moral? Fíjate que dentro de la tradición en nuestro país hay gente que muele la víbora de cascabel seca, la hace polvo y la toma, y se dice que es excelente para la diabetes. Yo creo, mi querido cavernario Galindo, nunca le dio diabetes. Se acabó todo el criadero del murciélago Velázquez. Trataba de apantallar al cavernario con sus víboras y el cavernario se las comía. Una vez sacó un gallo muy bonito y le vino la dentellada y salió de sangre bañada todo el ring. A ese cavernario era tremendo, Maroño. Bueno, pues aquí es un buen consejo para Conan o para el perro aguayo, que aprovechen la víbora que están vendiendo por kilos y que le lleguen con una suculenta mordidita. Pero aquí siguen las acciones de esta primera caída. A la expectativa aparece el perro aguayo cuando están castigando a Conan. Qué fortaleza, es impresionante el físico de Conan, un hombre que estuvo inactivo algún tiempo, pero ha llegado con muchas ganas, Ramón. Así es, ahí vemos a este Conan y a la víbora Snake provocando la ira del público. Eddie Guerrero ahí se acerca a decirle algo. Aquí está Snake metiéndose con el público y vaya que pues es un gladiador que tiene precisamente eso que hace enojar al respetable, un hombre que inclusive podríamos decir sangre pesada, doctor Moro. Es un gladiador, amables amigos, que representa a la Unión Americana en esta lucha del orgullo. Hay que recordar que ellos ya se enfrentaron en el circuito de la WWF hace 5 años. Y en todo momento Conan, que representaba a México y que aparecía con un sombrero azul, sucumbió frente a esta que es la víbora, cuando aquí le está diciendo al azul, al tremendo Panther, un hombre que hay que recordar que en Tijuana, Baja California, en una entrada que también fue histórica, la gente se quedó afuera, riñó con sus compañeros limpios. Aquí tienen el prominente apéndice abdominal de la única víbora con estómago abultado. Sí, es que así es. Todavía no le hizo digestión, doctor, lo que ingirió y estaba en proceso. Bien, ahí vemos al Snake, un hombre más de 2 metros mide el Jake Snake, bastante alto. Y aquí está Conan, que no es tampoco muy chaparro, pero pues que le está yendo muy mal en esta ocasión, Maroñas. Sí, pues mal le está yendo a Conan hasta el momento. Ahí aparece en la escena Tropicazas diciéndole a Conan, vamos, levántate y sigue luchando, pero no le ha dado oportunidad este hombre. ¡Qué castigos! Es que también tiene una gran fortaleza. Lo que debe hacer aquí Conan es tratar de descansar para recuperarse y poder regresar, Márquez. Así es. Sí, es una lucha muy cerrada. Otro tipo de lucha estamos viendo aquí, cuerpo a cuerpo, sin mucha movilidad. Por eso el mexicano, cuando va a los Estados Unidos, pues levanta a la gente. Algo le dice en secreto. Espero que toda la arena lo esté escuchando, Maroñas. Sí, cuidado ahí, porque pueden ser 7 años, Marqués. Y eso no es exótico, ¿eh? Sí, y eso que no es exótico. Bueno, pues seguramente ya Rudy Reina debe andar tras la víbora. Lo que pasa es que es técnico dental la víbora. Estaba viendo cuántas caries tenía Conan. Y aquí está la reacción de Conan. Y con esos bracitos de metate le empieza a poner a la víbora Snake. Ve usted la forma en que levantan al Snake y lo rematan contra la lona en este crush. Va nuevamente, repite la acción Conan. Aquí está dominando ya el técnico, nuevamente se enoja la víbora Snake. Vuelve a poner el mismo castigo Conan. Y el tirante simplemente ahora sí está de lejecitos observando las acciones. Dice, no se vayan a enojar estos soberbios mastodontes.
Bueno, pues ha regresado ya Conan en esta primera caída. Y ahí la víbora diciendo, si he sabido, ni nazco, porque nada más la vine a regar. Qué bien se ha visto Conan en esta primera caída. Y aparece el maestro lagunero Blue Panther, un hombre que tiene una sapiencia y que además tiene en verdad una carrera que lo respalda. Pero por muchos años la tradición de esa máscara vale mucho, Márquez. Y cuando entra a los mexicanos cambia completamente la velocidad, cambia completamente el espectáculo, porque la lucha mexicana es la raza, el temperamento, la casta, es en pocas palabras, la flecha lanzada contra el venado o la piedra tirada contra el pájaro. Cambia completamente la lucha cuando entran los mexicanos, doctor Morales. Así es, Marqués, por eso este es el ritmo de los gladiadores mexicanas y esta es la presentación del Estelar AAA en la Arena Deportiva de Los Ángeles, California. Pedro el Perro Aguayo, 27 idas al Japón, el hombre que proyecta de esta forma, el antebrazo en el descenso sobre este que es Eddie Guerrero, un hombre que era estupendo gladiador cuando era técnico, pero aquí, señores y señores, esto se acabó. Siempre los técnicos, siempre arriba. Primera caída para México. Así es, festejando a lo grande. El Perro Aguayo, Blue Panther y Conan. El triunfo está de sus lados y le suben la silla. Conan se sienta en pleno centro del cuadrilátero. Aparece este que no tiene nada que hacer arriba del encordado, pero que ha subido a molestar a Conan, Diamond Dallas Page. Y aquí le están dando lo suyo para que se le quite lo metiche. Bien, aquí Conan molesto, el Perro Aguayo. Se han llevado la primera caída los técnicos. Este es el second que por metiche sacó su fiesta. Estamos en Televisa llevándole lo estelar de AAA. Bien, continuamos aquí con las acciones. Nos vamos a la segunda caída. Conan, Blue Panther y el Perro Aguayo se llevaron la primera caída. Este es Arthur Barr, el gringo loco, Love Machine. Don Pedro, Mago Septién. Sí, estoy admirando al Perro Aguayo porque los años no pasan por él. Se ve como ahí hasta el fondo lo puede usted apreciar, como una talla indígena, morena y dura, modesta y sencilla, pero a la vez, chamaco Maroñas, soberbio y arrogante. La raza, el temperamento, Maroñas. Totalmente de acuerdo, Marqués. Y además, si a eso le sumamos la aparición de Blue Panther, un hombre también con mucho temperamento, apareció y también, pues, desaparecieron los rudos en la primera caída. Desgraciadamente, el temperamento de Blue Panther lo pierde. En esta ocasión viene acompañado dos técnicos sensacionales. Lo importante es que siga, que se mantenga como técnico. ¿Y quién parará a esa tercia, Ramón? Pues la verdad es de que es bastante difícil de que alguien los detenga. Se necesitan rocas enormes como las rompeolas para poder contener a esta tercia. Y aquí el Perro Aguayo dándole un tope que hasta a él le dolió contra Love Machine, la máquina del amor. El golpe de antebrazo. Como muñeco de feria quedó el gringo loco ahí rodando en el centro del encordado. Mientras tanto aparece Conan, hace el relevo con el Perro Aguayo, quiere a la víbora Snake, que pide tiempo. Y aquí está Conan esperando a su rival que tanto tiempo le hizo la vida cansada y que ahora tiene la oportunidad de la venganza, doctor Morales. Así es, Ramón Castillo, aparece super, super, super perro. La mano derecha sobre la víbora. Esta que es la víbora Roberts, hay que recordar que la cuna de la lucha libre es la Unión Americana, aunque ahí hay historiadores como el maestro Reyes de la Masa, que dice que los primeros gladiadores fueron franceses. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a Pedro el Perro Aguayo, el hombre que maneja todo el orgullo de gladiador nacional. Un hombre que va hacia el frente. Y aquí aparece Conan el Bárbaro, el hombre que está arengando a Pedro el Perro Aguayo. El hombre que ha estado en el Grand Prix de Japón enfrentándose al gigante Baba, Antonio Inoki, enfrentándose a los mejores luchadores estadounidenses. Y aquí, señoras y señores, no es la excepción. Pedro mete, pero vea nada más. Es que la fortaleza de la víbora Roberts es impresionante ante la sonrisa diabólica, Marqués de Querétaro, de este Arthur Barr, el millonario seductor Love Machine. Pero ahí está la combinación, el talento de los mexicanos para dar completamente un giro a esta caída. Parecía completamente perdido el Perro Aguayo. Y aquí tiene usted, ahora cambió completamente la decoración. Sí, doctor, es el espíritu, es la raza del mexicano que nació para ser, entre otros deportes,
luchador, señor Maroñas. Sí, definitivamente, Marqués, pero aquí ya no le hacen daño a la víbora. Aquí se fue con mucho ímpetu, con muchas ganas, el perro Aguayo, pero se necesitaba algo más para derribar a la víbora. El perro Aguayo sabía que si conectaba iba a terminar la lucha en dos caídas al hilo, pero no fue así. La víbora es un hombre con experiencia, con mucho tonelaje, que sabe moverse arriba del cuadrilátero. Aquí aparece Love Machine castigando a Conan. Vamos a ver si puede regresar el técnico, Alfonso. Señoras y señores, ya Conan trae paliacate. Así es, como que le dio frío ahí en el cocolizo. Sintió pasos en la azotea y dice, mejor me la cubro. Y se abalanzó así, ahí en la escena. Diamond Dallas Page pues no tiene nada que hacer aquí, pero se está metiendo bastante. Y ahora va Conan contra el gringo loco y lo saca del cuadrilátero. Y está hecho todo un león este Conan, enfurecido. Ahí vimos a Love Machine entre la barrera de protección. Ahora es a Eddie Guerrero a quien le toca. Vea la facilidad con que incorpora Conan y se lo avienta aquí a este metichote de Diamond Dallas Page. Y vamos a ver el encuentro entre la víbora Snake y Conan y Eddie Guerrero, que sube molesto por lo que le hizo Conan. Aquí están dándole con todo a este que es la víbora Snake, que vino a ser masacrado por este Conan, que le está clavando el puño. Y Panther llega a apoyar allá a Conan para que el castigo sea más certero. Don Pedro el Mago Septiembre. Sí, aquí tiene usted al perro Aguayo. Fueron ahora dos contra él. Cambia completamente la decoración de la caída, pero no por mucho tiempo. Una caída llena de salvajismo ha sido esta. Hay mucho peso, doctor Morales, es mucha estatura. A final de cuentas, pues tiene que pesar eso. Con estos hombres gigantescos, el perro Guayo sufriendo el castigo terrible y el árbitro no sabe qué hacer, señor Baroñas. Bueno, pues es muy cierto lo que usted señala, Marqués. Mucho peso por parte de los rudos, pero los mexicanos son chiquitos, pero picosos. Aquí lo importante es saber qué es lo que puede hacer el perro Aguayo y Blue Panther, los dos hombres que pueden desequilibrar en cualquier momento la lucha, o si deciden ya mejor rendirse ya en esta segunda caída para estar descansados en la tercera. Pero aquí Blue Panther seguramente que no piensa eso, él quiere darle su merecido porque lo han atendido pero de fea forma, Alfonso. Por eso, Andrés Maroñas, la lucha libre estadounidense es de auténticos roperos. ¿Quién nos recuerda al vaquero Stan Hansen? ¿Quién nos recuerda a los grandes elementos de ese dueto de los hermanos Steiner? Ricky Scott Steiner, que son auténticos roperos egresados de la Universidad de Michigan. Mientras tanto, aquí en la Arena Deportiva de Los Ángeles, California, se sienta como en casa este que es Arthur Barr. Esta máquina del amor despojando de la máscara al maestro Panther. Y aquí está siendo sometido Conan el Bárbaro. Regresamos, don Gregorio Núñez, para quitarle ahí la máscara al maestro Panther. Pepe Pepe Tropicazas. Es la auténtica parafernalia, Marqués de Querétaro en Los Ángeles. Sí, no cabe duda. Recio y vibrante deporte este que se comunica a la multitud con la pirotecnia de cangrejos, de quebradoras, de palancas, de ranas, emanaciones febriles de la multitud que está gozando intensamente con esta gran lucha mexicana, alegrada en Los Ángeles, California, por el temperamento, por la clase del perro Aguayo y los grandes luchadores mexicanos, señor Maroñas. Bueno, pues ¿dónde terminará la rivalidad de Blue Panther y Love Machine? Ya tienen 3 años que continúan con esta rivalidad, se han dado hasta con la cubeta. La rivalidad no terminó cuando Love Machine perdió la máscara y ahora, pues, no va a terminar y no va a quedar ahí. Lo estelar de la lucha libre está en AAA. De Televisa, estamos regresando al inicio de lo que es la tercera caída desde la Arena Deportiva de Los Ángeles, en California. Vean nada más al estadounidense Arthur Barr, vean ustedes al mexicano Pedro el Perro Aguayo, y estalla la mano izquierda, impresionante, como aquellas izquierdas que tiraron el inmenso Jaibo Pedro Ortega, Márquez. Así es, doctor Morales, vamos a ver. Ah, qué bueno que no voló, porque cada vez que hay un vuelo puede pasar muchas cosas. Puede ser algo extraordinario, pero puede ser también, señor Maroñas, un toque de campanas. Y máxima para el perro Aguayo, que es un luchador muy lastimado. Aquí se está equivocando el maestro lagunero Blue Panther, que está proyectando a su compañero, al perro Aguayo, por la espalda. ¿Pero qué es lo que va a hacer Love Machine? En la mano tenía una máscara. También Conan está ahí en el esquinero. ¿Qué es lo que va a hacer? No lo tenemos
De espaldas aquí aparece Carmelo Reyes y en caras Los Machín se está poniendo la máscara de Blue Panther. ¿Qué es lo que va a hacer Los Machín? Ahí le está pegando al perro Aguayo. No lo podemos creer, Ramón. Así es, lo mismo hizo con Eddie Guerrero y el Hijo del Santo, y de ahí nació aquel divorcio, el cual ya jamás se volvieron a juntar. De ahí Eddie Guerrero se convirtió en uno de los rudazos más cotizados, y ahora lo vuelve a hacer este Arthur Barr con la máscara de Blue Panther. Se la quitó y le fue a pegar a Pedro el perro Aguayo, pero antes se tenía que percatar que ya lo hubiera visto, que hubiera identificado la máscara del perro Aguayo para que tuviera efectividad la golpiza que le estaban poniendo, don Pedro. Así es un rufián de garito o de taberna. Es una brosa social y, por supuesto, una brosa naturalmente intelectual, doctor Morales. El hombre que tiene como su autor preferido Arthur Schopenhauer. Este impresionante, vean, esto es una falta. Tropicazas, Reyes Landa, Tirantes hacen como que están observando otra cosa, pero esto fue una falta flagrante. Aquí debe terminar la lucha en favor de los técnicos, pero no es así. El Tropicazas fingiendo demencia, el público no lo puede creer. Un foul clarísimo, justamente en el centro del cuadrilátero. Aparece el coraje de perro, el perro Aguayo, el hombre de Zacatecas. Ahí con el coraje, Blue Panther también va a regresar, pero no sabemos si venga Groggy o qué es lo que pase con el maestro lagunero. Estos rudos agusanados que cometen injusticias y naturalmente por frivolidad gozan con los espectadores y con los espectáculos de sangre, de desorden y de maldad. Vamos a ver. No, pero ¿cómo no vieron ese foul, doctor Morales? Y fue clarísimo. Así que los árbitros hace falta que vayan, como tú decías, con el oculista, ¿no? Así es, porque tienen hipermetropía y astigmatismo, y aúnele hiperactividad en la glándula pituitaria. Términos técnicos exactos del doctor Morales. Este cambio de golpes, ¿qué está pasando aquí? Pues aquí es el divorcio que provocó precisamente Love Machine. Ah, sigue con la máscara. El perro, no, este ya es Blue Panther, el perro Aguayo creyó que en realidad había sido Blue Panther quien le había golpeado hace un rato, y aquí la agarraron con Aniel contra el pobre Panther, que no tenía ahora sí que nada que ver, no tenía pecado que le perdonaran. Y aquí están castigando a Conan. La víbora Snake le sigue dando con todo, y el que nos sorprende es ver a Carmelo Reyes al lado de los técnicos, uno de los rudos más enormes que tiene México, el dinamita mayor, el capo mayor. Es Carmelo Reyes, que viene ahora como second del bando de los técnicos. Mientras tanto, aquí, amables amigos, aparece Diamante Dallas cuando el maestro lagunero Blue Panther está acribillando prácticamente a Pedro el perro Aguayo. Ahí Los Machín con toda su sabiduría está planchando. Aquí Pepe Tropicazas, vea nada más, amables amigos, esto. Esto ya está de un solo lado. Eddie Guerrero está hecho un brazo de mar. Está torbellinesco. Está verdaderamente ciclónico. Y aquí aparece Diamante Dallas. Mientras que aparece Snake Robert, el hombre que se está colocando el guante en la mano derecha para sacar a este Ofidio Maroñas. Pues vamos a ver si lo hace. Aquí por lo pronto ya tiene el morral. No vaya a aparecer un mago y salga un conejo en vez de víbora. Lo que sí es una realidad que han robado a los técnicos en esta batalla. Los técnicos se vieron superiores, se vieron grandes. El perro Aguayo demostrando el coraje que tiene, la vocación por la lucha libre. Es un técnico de tiempo completo. Es un hombre dedicado a la lucha libre, igualmente que Conan. Pero en esta ocasión no pudieron. Aquí le están dando a Blue Panther y esto no es justo. La verdad no es justo, porque Blue Panther había lucido bastante como técnico y ahora ya está pasando al bando de los rudos. Y lo que pasa es que no había un aficionado abajo del cuadrilátero que les dijera que no había sido Blue Panther. Lo estelar de la lucha libre está en Triple A. Señoras y señores, ¿cómo estamos? Llegando al final de esta superfunción desde la Arena Deportiva de Los Ángeles, California, Maroña. Pues nuevamente están robando a Conan y al perro Aguayo después de una soberbia demostración. Tenían todo para quedarse con la victoria.
Y lo triste es que el bando de los técnicos está perdiendo a un super luchador, a Blue Panther, que regresa a casa al bando de los rudos, Ramón Castillo. Así es, Andrés Maroñas, un Blue Panther que ahora sí no tuvo culpa de nada. Y la furia del perro Aguayo y de Conan se dejó representar en la humanidad de este, el maestro de la comarca lagunera, el profe Panther. Pero así es la lucha libre y así termina. Don Pedro, el Mago Septién. Así es, la lucha libre es telaraña de pasión y fanatismo. A final de cuentas, doctor Morales, que devora la lógica. Así es, amables amigos, como la empresa estelar AAA desde Los Ángeles, California, presentó una brillante función. Les esperamos en la próxima emisión con la AAA, que tiene más fuerza que nunca. ¡Hasta pronto!